Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Cigarra en el Aire, desde las 8 hasta las 9 por el 10, 8, 9, 10, esa es nuestra consigna. Tenemos una compañía en principio estelar. ¡Epa! La luna. Veamos lo estelar. Ahí está. A ver, hágale un acercamiento. Haga como que yo fuese, como me hacen en el fútbol para todo. ¿Ah, no lo hace? No habrá fútbol para todo para ustedes. Aléjela para que veamos la ciudad por debajo. Aléjela, aléjela, aléjela hasta que aparezcan las primeras luces de la ciudad. Esta lunita dice que esta nochecita va a estar fresco. No recomiendo dormir afuera. Mejor bien abrigadito y algunos con sombrerito de lana. Ya veremos a quién me estoy refiriendo. Pero las visitas estelares de esta noche no solo tiene que ver con la luna, sino que nuestro invitado, que minutos más va a estar sentado a nuestra mesa de invitado, es Alfredo Olmedo, reciente candidato a vicegobernador de la provincia y ahora ya ha decidido a emprender su campaña como candidato a diputado nacional. Nos va a acompañar esta noche, ya está acá en nuestros estudios, así que en minutos va a estar con nosotros Alfredo Olmedo. Esperemos entonces con este anuncio que muchas personas digan, ah, qué interesante, vieja, traer mate o destapar la cerveza. Pero de cualquier manera, la gente va a estar expectante. ¿Cómo le va Marcelita? ¿Cómo anda, Jorge? Yo ya estoy preparada para la luna. ¿Qué colores, no? Espectacular. Qué indirecta para algunos camarógrafos. Sí, directo para los camarógrafos y preparándonos para seguir ganando el domingo. Y para Ana, que nos mira y es de Boca. Esta mañana le dije a usted algo por correo que usted se lo dijo. Yo lo leí mal. No, eso pasa. Sí. Le dije algo que... Estuvo buenísimo, me encantó. ¿Cuál lo de...? Claro, porque juega el domingo Boca con Newell's. Tienen tanto miedo los de Boca que van a jugar con Newell's que incluso anticipo yo que la cancha va a estar vacía. Me encantó, estuvo buenísimo. Que no, que esto, que lo otro. No, me encantó. No, lo que pasa es que tienen una condena del Tribunal de Disciplina de que los obliga a estar dos partidos locales sin público. Así es, pero estuvo buenísimo. Cancha vacía, son esos partidos que se escucha cuando uno dice, ¡dámela! ¡Córrete! Y se escucha, claro, porque se escucha las voces de los jugadores. Es verdad. ¿No? Por ejemplo, viene el chango ¿cómo se llama? Osvaldo. Y le dice a tu mujer no sé qué cosa, cabinaje. ¡No! Y se escucha todo. ¡No, por claro, Dios! Sí, todo se va a escuchar, todo. Bueno, va a estar lindo, por más que se tapen la boca, eso que no, hagan con los esa historia de taparse la boca ya no va más. cuando no hay público se escucha todo. Qué bárbaro, ¿no? Está bueno. ¡Ay! ¡Oh! Todas esas cosas que se escuchan a nivel de la cancha, lo podemos escuchar ahora. Muy bien. ¿Estuvo en Cervella? Sí, señor, estuvimos como todos los días en el Instituto de Belleza Cerveza, en Entre Ríos 1425. Por allí pasamos, las chicas me peinaron hoy, cabellito lacio. Ajá. Y me maquillaron, le mando un beso como todos los días. Y yo estoy lista para la luna, sí, todo. Sí, sí, está bien. Yo todo el invierno padezco un osito. No, usted es friolenta. Me muero de frío. O sea, enseguida siente el frío. Sí, me muero. En cambio, yo rejuvenezco con el frío. Sí, es verdad. En el barrio me dicen Walt Disney. Me gusta, me conservo en hielo. No me diga. Sí. Eso de la camiseta malla en el balcón no lo haga más como el invierno pasado. Queda feo, ¿no? Claro. Pero era malla, pero de frisa. Sí, era brigadita. Doctor Gareca, hoy contamos con su inestimable colaboración, como lo hacemos todos los martes. Y hoy me vine con muchas ganas de que usted me comentara un tema, entre otros que vamos a comentar, y que tiene que ver con lo que surge, por lo menos a mí me ha surgido, de la lectura sobre la noticia de una nueva condena para el general Menéndez, ya tiene mucha, pero que aclara una circunstancia que tiene que ver con la campaña política de hoy en el nivel nacional. Primero vamos a... La condena contiene explícitamente una condición. ¿Cuántas condenas tiene este hombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sobiazón? Pero antes de hablar de este temita,
Usted dice que estaba conservado en hielo, como Walt Disney. Sí, sí, sí. ¿Le quería preguntar si era hielo seco o el otro? No, es un hielo especial que me hago traer. Con razón, no se nota las arrugas, nada. Bueno, está bien. Hablando ahora sobre el tema que me preguntó. ¿Usted sabe quién me lo manda? Sí. Tratar, dice, el paquete dice, tratar con máximo cuidado. Sí, contra reembolso. Máximo cuidado. Sí. Sí. Mientras no sea Máximo Quiere, que sería. Bueno, señor Villazón, usted dijo, hoy se conoció en Córdoba una nueva perpetua de este genocida despreciable, que es Menéndez, jefe militar de Salta durante la dictadura. Sí, señor, de Salta, Tucumán y Córdoba. Ajá. Era el máximo responsable de la zona quinta, que se llamaba, del ejército. Estaba dividido así, como dividen los militares. La condena perpetua número 10 batió absolutamente el récord Guinness en cuanto a cantidad de condenas. Incluso más que en el juicio de Nuremberg, donde se juzgaron los homicidas, estos asesinos genocidas de Hitler, ¿no es cierto? Pero las condenas en Argentina ahora no se suman, ¿no? ¿Perdón? No se suman porque llega la máxima, lo máximo es perpetua. Simbólicamente, se habla, en algunos lugares le dieron 500 años. Bueno, eso pasa, como por ejemplo la legislatura de España, a Silingo, ¿se acuerda? El represor que tiraba, tiraba detenidos del avión, le dieron 660 años. Claro. Es simbólico porque lo máximo, ¿no es cierto?, en este caso de Salta, de Argentina, la perpetua llega a 50 años si sumamos los delitos que se van. Porque antes si no era sería 25 una años. A muerte y no existe la Fíjese que yo soy enemigo de las condenas a muerte y soy enemigo de las condenas perpetuas porque considero una especie de pena de muerte. Por eso que le digo, tiene que tener un límite la condena perpetua, porque si no se convierte en una condena a muerte. Claro, yo tengo una concepción mal llamada garantista, porque los que somos hombres del derecho tenemos que ser garantistas. ¿Qué significa? Que para tenemos que se garantice. Nah. No, pero se lo dice ahora de un punto de vista peyorativo. Sí, peyorativo. El garantista es lo que dice el que suelta preso, lo que no quiere manos duras. A Zafarone le dicen garantista como si fuera algo. Ojo que yo creo que hay suelta preso, pero también creo que no es por ley que lo suelta, sino por plata. Porque yo estoy convencido que hay algunos suelta preso que viven muy bien como jueces, me parece que son sueltapresos por plata. Señor Villazón, no tiene nada que ver con lo que hacen respetar la ley. Justicia está formada por hombres, son funcionarios públicos, no son dioses como ellos se creen. Bueno, pero dígaselo a ellos, porque cada vez que yo voy ahí, les veo la coronita. Pero es así. Entonces se equivocan. Y también tenemos buenos y malos jueces. Gracias. Tenemos jueces corruptos y tenemos jueces que son realmente execrables, como este Piombo y el otro que hoy acaba de renunciar como juez, que le rebajaron la condena a un abusador que había abusado a un chico, violado a un chico de 6 años. También hay comerciantes corruptos, pero lo máximo que me pueden hacer es cobrarme el doble, mientras que el otro corrupto se puede quedar con todos los bienes, y no solo con los bienes, sino con mi vida. Lo cual vio que la corrupción ahí tiene otra. La corrupción está en todos lados, en la política, en la profesión de abogacía, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es tratar de combatir la corrupción si uno se considera que no es corrupto. Estoy de acuerdo, pero volvamos al tema de la condena. Bien, la condena tiene de particular, digamos, porque realmente es un cliché que se repite, se dio la condena por la muerte y desaparición de 3 estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista de Córdoba, una mujer y 2 hombres, que los secuestraron e inmediatamente los fusilaron por orden de Menéndez. Lo que tiene de particular, después de desarrollar todas las teorías que se desarrollan de por qué se le da perpetua, no siendo ellos los ejecutores directos, que no vamos a entrar en eso, tiene la particularidad que por primera vez en el veredicto, que es la parte resolutiva por excelencia de la condena, se dice que el delito no es amnistiable, es inamnistiable. Primera vez, siempre estuvo en los considerando. Una sentencia tiene el relato de los hechos, los considerandos y donde está la valoración del tribunal, de los jueces, y una conclusión que es la sentencia, que se llama veredicto. Primera vez
lo que está en los considerandos no tiene fuerza de veredicto en forma total. No sé si me expreso. Sí, sí, no es esa parte. No es la parte del veredicto. Bueno, primera vez en la historia que un tribunal se encarga de poner en el veredicto que el delito es inamnistiable. Eso significa que no puede ser amnistiado por cualquiera. Gobernador, presidente, que venga. Incluso la Constitución prevé como personas con capacidad de amnistía y o indulto. Sea, esto quiere decir que sea el presidente que venga, del signo que venga, que tenga alguna pretensión de perdonar, de indultar a estos genocidas, no va a poder porque se le va a aplicar el artículo 29 de la Constitución Nacional que se la puso casualmente en contra de Rosas. Pero para, ¿no?, que quede claro. Como traiciona a la patria cuando se arroga principios como este. Por ejemplo, el presidente futuro, y con esto termino, que quisiera ir en contra no solamente de los tratados internacionales, la Constitución, va en contra del artículo 29 y puede ser declarado traidor a la patria. Pero si se reúne la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y deciden amnistiar a todos los presos que haya en la Argentina por cualquier causa, van a salir miles, pero esto no. No. ¿Sabe lo que significa la amnistía o el indulto? Es el perdón. Perdón. Y los delitos de lesa humanidad, como está absolutamente determinado a nivel internacional, no pueden ser perdonados. Porque ahí cae también lo imprescriptible si son perdonados. No son imprescriptibles, no se pueden perdonar. Y esto, el indulto, es una facultad. La amnistía es una facultad legislativa. Sí. Solamente puede dictarla el Congreso. El presidente. El presidente. Esto es una facultad que se concedió a ambos poderes para reparar de alguna forma, remediar de alguna forma algunos excesos que cometieron los jueces, condenando excesivamente a un delito que no merecía una condena tan grave. Entiendo. Entonces, en este caso particular, se considera que no merecen perdón, no es que no merecen, sino que no poseen perdón de ninguna naturaleza. Y el que dicta el perdón se convierte automáticamente en un traidor a la patria, aunque sea un diputado nacional o senador nacional, ni mucho menos un presidente. Pero que quede claro, esta vez figura en el veredicto. En el veredicto. Así es. Es lo novedoso del fallo. Exacto. Exactamente. Y esto es lo destacable. Le agradezco, ve que justo el día que viene usted yo tenía esta inquietud. Bueno. Y me lo ha aclarado para nosotros de aquí y para todo el mundo. Me agradezco de haberle servido. Marcelita, ¿tiene usted algo singular? Sí, Jorge, hoy salió un video que se pudo ver a través de internet que tiene que ver con supuestamente un preso de la cárcel de Villa La Rosa, en donde dicen... No, están pegando, porque hubo un caso medio raro ahí. Hubo una muerte el fin de semana bastante extraña de un señor de apellido Ortiz que estaba digamos en un lugar detenido. En una prisión no puede pasar lo que pasó. Nunca. Pero se había disimulado con algo que sí puede pasar. Se había disimulado con un suicidio. Acá exactamente está el tema. Acá está el tema. Alguien dijo, suicidio, qué raro, no tiene quemada la cabeza, no tiene quemado los pies. El tipo, es raro que haya muerto así. Además estaba en un lugar de los que se llaman de extremo cuidado, claro, en donde no puede llevar teóricamente absolutamente nada. Cuando le analizaron el cuerpo, ¿no?, le encontraron las heridas de puñal en distintas partes. Exactamente. Bueno, ahora, hoy apareció el video. Los presos, pero eso no puede ocurrir, eso es responsabilidad. No puede, además no pueden entrar en lugares de alta seguridad, teóricamente. No pueden entrar por los guardias. Muchas veces los guardias, los guardias de cárceles, utilizan a los presos para cometer los delitos. Más vale, es decir, claro. Capaz que materialmente no fue obra de un guardia de cárcel, sino de un preso, pero como usted dice, la responsabilidad es absoluta de la cárcel y por supuesto de la provincia, ¿no? Y por supuesto el juez de ejecución que está a cargo de la seguridad de los presos. Hay un juez, dos. Juzgado específico. Se llama juez de ejecución de pena. Y ahora salió un video donde un supuesto detenido dice así, nos pegan con bala de goma, nos están tirando, siempre nos pasa eso. Esta mañana fue a la cárcel a tratar de ingresar y a ver lo que pasaba el diputado del Partido Obrero, Claudio de Pla. No lo dejaron pasar. Hoy al mediodía habló Martín Martínez, que es el subsecretario de Servicios Penitenciarios, y dijo, la verdad yo no sabía que había ido Claudio de Pla, la gente de la Comisión de Derechos Humanos puede entrar. Nosotros tenemos videos de lo que realmente sucedió, dijo, porque grabamos absolutamente todo lo que pasa dentro de la cárcel. ¿Quién lo mató?
pero dice, esto se lo podemos mostrar los diputados, lo podemos ver entre nosotros, lo puede ver el gobierno, pero no se lo podemos mostrar a los medios de comunicación. Bueno, porque eso se trata sería de una discutible. Persona que tiene una familia y demás, pero el tema está totalmente comprobado, dijo si tienen Martín un video Martínez de la muerte hoy al mediodía. De este hombre, ese video tiene que estar en manos del juez. Por supuesto. Entonces, no se lo puede mostrar a la prensa, se lo tiene que dar al juez. Así el juez es. Resolverá después. Así es. Así que, bueno, él dijo, está todo grabado. Y hablando del ¿aclaró qué pasó? No. Él porque ahí está el tema. Sí. Está todo grabado. Acá no sucedió nada raro, dijo, nada ¿y qué? Más. ¿O sea, que el tipo se prendió fuego solo? No aclaró qué pasó. Ah, bueno, por eso no eso aclaró. Voy, ¿no? Y dijo, con respecto a este video que se viralizó en la mañana de hoy, que ahí no se muestra dónde está el hombre, ni siquiera las paredes, o sea que eso puede ser hasta dentro de una casa, dice que puede ser cualquiera que lo pueda haber hecho. Bueno, este tema está en investigación, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El Servicio Penitenciario está un poco objetado, como siempre, pero en estas horas se ha objetado más. Así que bien vale que se porten un poco más claros. Sí. En cuanto a su acción. No, no, no aclaró Martínez el tema. Justamente. Bien, vamos a hacer algo. La nota de hoy. Ah, doctor, ¿vio el tema este de la nata y su video del domingo? Sí. Yo no veo la nata, pero a través de la repercusión que tuvo el programa del domingo. Sí, yo tampoco lo vi. En YouTube, ¿cierto? Y lo vi también en distintos medios que publicaron el video. Y también los comentarios que se hicieron por parte, no solo de políticos, sino de técnicos. Desde mi punto de vista, ese video no tiene ningún valor jurídico y para mí, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, está editado, ¿no? Está editado. Pero lo que yo le quería preguntar específicamente es esto. Dígame. Vamos a suponer que el video contuviera algún elemento importante. La querella, al conocerlo, no este domingo, al conocerlo cuando se lo presentaron en la causa, debió objetar, pedir la nulidad de la prueba o algo así, o las nulidades, pero al no hacerlo se pierde la oportunidad porque es en el momento que uno toma conocimiento, ¿no es así? Relativamente, Villazón, porque lo que se pretende a través de la justicia penal es la determinación de la verdad real. En ese sentido, hay una flexibilización de tiempos procesales que algunas veces se elastizan para que puedan ingresar pruebas. Digo, porque la querella no objetó jamás el procedimiento. Pero ¿sabe por qué no lo objetó, Villazón? Porque no existían esas irregularidades. Ese es el tema. No porque haya precluido, se haya pasado la oportunidad de hacerlo. Se llama preclusión, ¿no es cierto? Yo escuché hoy una... No existió, lo vieron y no existió. Hoy una señora oyente de una radio, una ama de casa, una ingeniera civil o una supuestamente integrante de la NASA, no sé, porque hablan por teléfono, no saben, que dijo, ¿cómo van a estar allí estando el muerto tirado en el suelo? Claro, pero ese es el sentimiento de la persona en la casa. Y que ella qué habrá creído que se hace, ¿no? Algo así como que se llega y dice, bueno, primero sacamos el muerto, lo acomodamos en la cama y después, no. El procedimiento sí. Delante del cuerpo del muerto es parte del procedimiento, ¿no? Más preocupante que el tema de este video editado de este hombre, de la nata, es algunas conclusiones que llegaron los peritos informáticos sobre ciertas, entre comillas, irregularidades o anormalidades o situaciones que llaman la atención en las máquinas, en la computadora. Pero todavía no está probado nada. No está probado, pero eso, ¿no es cierto?, podría, de alguna forma, si científicamente los peritos determinan algo, podrían demostrar, no que existe una persona ahí, ojo, eso es lo que están pretendiendo decir. Pero dice que, de que había otra se introdujeron persona. Tres pendrive en la computadora, sí, y se sacaron datos si y se hay eliminaron. Algo introducido desde... Ah, tiene que haber alguien nombre, que esté ahí. Tiene un nombre técnico. Pendrive. No, tiene nombre, porque usted puede meter un pendrive o puede meter otra cosa. Sí. Pero digo, eso tiene un nombre. Se llama elemento externo, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Tiene que estar la persona. Claro, tiene que estar la persona. Por supuesto. No se puede hacer remota. Desde otro lado pone un pendrive, no se puede. Lo que tengo claro, no soy un técnico, pero un poco lo que he leído a través de los técnicos, que no se puede determinar ese tipo de operaciones. La hora, se puede determinar que hubo.
Eso, ¿quiere que le diga algo que nadie se está dando cuenta? Se dice que se introdujo el pendrive. Tres pendrive. Bueno, lo que sea. Sí. Para sacar información importante. Y además se eliminó, dice Cebollón. Borró. Yo le pregunto a usted. Sí, dígame. ¿Cómo pueden afirmar eso si lo sacaron? ¿Cómo usted puede afirmar que esta computadora que tengo yo tiene una información importante si ya no tiene nada? Claro. Entonces, ahí donde está... Es muy lógica lo falaz pregunta. De la denuncia. Así es. Lo que hicieron es sacar importantes cuestiones que él tenía... ¿Cómo sabe si no la estaba? Si la sacaron, no... Mire, la verdad que entonces, es una apreciación muy, muy mientras razonable. Mientras que otros técnicos dicen, nada se puede sacar. Claro. Todo lo que contiene una computadora queda. Se puede borrar aparentemente, pero queda. Entonces yo ya no entiendo las contradicciones. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. Ese tema de la computadora, dentro de 2 o 3 días sale doña Rosa, se para frente a los... Me estoy refiriendo a la señora Fey. Se para frente a los muchachos de la prensa y lo explica y se va. Sí. Y termina todo ahí como tantas cosas que... Pero mientras tanto se va generando unos 2 o 3 días de comentarios, de todos lados, se ¿no? pretende seguir Paremos con este acá. Tema hasta después de las elecciones, ¿no es cierto? Porque no, pretende... este tema no se resuelve sino hasta dentro de un año. Y quizás históricamente se puede decir que... aparenta ser un suicidio, pero no pueden asegurar que fue homicidio. Esa va a ser la conclusión. Exacto, ¿eh? O sea, que no se sabe de qué murió. No. Dice, la bala pudo haber venido, vaya a saber. Claro, así que bueno, ahí estamos. En fin, así las cosas. Señores, ya nos vamos al cortecito cortito, son 2:30, e inmediatamente cuando volvamos va a estar sentado a nuestra mesa de trabajo el ex diputado nacional, el ex candidato a senador, candidato a vicegobernador, un hombre de las primeras, de las ligas mayores, ¿no? Y actualmente con intención de volver a la Cámara de Diputados, ¿eh? Así que en un minuto aquí, Alfredo Horacio Olmedo. En un minuto aquí. El aire es nuestro. Inicio de espacio publicitario. Estudio Jurídico Villazón. Haga valer sus derechos. Solicite su entrevista al 431-0316. Obras públicas significa mejorar tu calidad de vida para que puedas disfrutar de una ciudad que crece. Obras públicas significa acompañarte por un camino sin obstáculos para que disfrutes del recorrido. Ciudad que crece, ciudad que avanza. Municipalidad de Salta, gestión Miguel Isa. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Disfruta los mejores beneficios de tu tarjeta de débito macro asociada a los paquetes de productos. Tenés un 10% de ahorro todos los domingos en combustibles, 20% de ahorro todos los días en peluquerías y 50% de ahorro en cines, teatros y espectáculos. Consulta bases y condiciones en beneficiosmacro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el turismo da trabajo a 38.000 salteños? Que entre enero y febrero generó 570 millones de pesos en ingresos. Que cada año supera su récord de visitantes, alcanzando este verano más de 400.000. Que suma frecuencias aéreas para que pasajeros argentinos y extranjeros conozcan nuestra provincia. Que cada vez más turistas repiten su visita. Pero lo más importante, ¿sabías que todo esto lo lográs vos al recibirnos con alegría, con respeto y orgullo por esa maravilla llamada Salta? Sigamos haciendo crecer el turismo. Sigamos haciendo crecer nuestra provincia. Espacio publicitario.
El aire es nuestro. Informa que ha habido un accidente con 5 heridos muy graves que en Código Rojo fueron trasladados al hospital en la cercanía de lo que era la estación de peaje de Aunor. Un vehículo, un automóvil, parece que ha chocado con un camión. No sabemos las circunstancias, pero sí sabemos que hay 5 heridos graves que esperemos se recupere. Pero yo no sé cómo suceden esos accidentes en lugares que están programados como para no tener tanto accidente. No. El auto venía de Tucumán, eran salteños los que venían en el vehículo y habían ido a Tucumán a hacer gestión y demás y estaban regresando en la jornada de hoy. Qué pena, Sergio. Hay personas con múltiples quebraduras, ¿no? En algunos casos dicho que había fallecido, pero no. Hay que observar que esos accidentes ocurren mucho con los vehículos que llegan a la ciudad. Sí. Porque es el final de línea, me comprende, ¿no? Sí. Es cuando el chofer se relaja. Se relaja, ya estamos llegando. Ya estamos. Para mí la parte más peligrosa. En la última curvita, antes de llegar al pueblo, me acuerdo que era muy gracioso, yo trabajaba con él en la Federación Agraria, venía con un director de la Federación Agraria, el vicepresidente de la Federación Agraria, tipo conducía un Faila nuevito, hermoso, Domingo Mozari era el tipo, el capo que venía ahí, y le dice, Domingo, gracias a Dios llegamos. ¡Chum! 4 vueltas. Claro. Domingo decía, ¿cómo era eso de gracias a Dios llegamos? ¿Qué pasó? No. Señores, tal como lo anunciamos, está con nosotros el ahora candidato a diputado nacional, lo va a confirmar él. Nos estamos refiriendo a Alfredo Olmedo. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Olmedo. Vi esa campera amarilla cuando llegaba y dije... ¿Volví al amarillo? Acá está. Sí, antes se había manchado de negro. El amarillo puro. Debe haber sido en algún lugar raro, sí. Primero de todo, usted quiere ser candidato a diputado, ¿no? Yo quiero ser diputado de la Nación. Bueno, pero primero... Me quedaron algunos proyectos de ley que no lo logré sacar, ahora seguramente lo vamos a lograr. O sea que es una decisión tomada. Sí, por supuesto, lógicamente. Además, hay una gran parte de la sociedad que apoya lo que plantea Alfredo Olmedo. Me considero que voy a ser un diputado distinto, como ya lo hice la otra vez, donde yo represento al pueblo, no a intereses políticos de un sector. Porque los diputados que llegan de acá, uno lo que dice el gobierno hacen y otro lo que dice su partido hacen. Yo siento o hago pero usted lo que tiene dicen, partido propio. Claro, que Salta somos todos. Entonces represento a los salteños. ¿Y a nivel nacional dónde está enmarcado Olmedo? ¿En algún lado? A nivel nacional. Ya vamos a llegar. Porque sigamos en el orden local. Primero. Vamos a sacar toda la brizna. Pero para eso usted debe acabar con el Frente Romero Olmedo. El frente se hizo, usted sabe, nos juntamos para hacer el frente para la gobernación. Ya se terminó la gobernación. La fórmula ya, o sea, no hay fórmula acá. El que va de diputado nacional se llama Alfredo Olmedo. El doctor Romero es senador por 4 años tener más. Incluso y no candidato. Tiene partido, además. ¿No tiene partido? Sí. No, tan pobre está. No, bueno, no sé, pregúnteselo. Pero él particularmente en el frente era Salta Somos Todos, con el partido País de Gustavo Sáenz,
que lo llevó a la intendencia y con el partido de Se Durán acabó Cornejo. El frente entonces, no hay más. ¿Y usted con quién está en esta patriada para la Diputación Nacional? ¿Alguno de este frente lo acompañan? Porque quedaron mucho abajo, está el PPS, usted decía el Partido País. ¿Quién están con Olmedo hay dos para cosas. Esa candidatura? Primero se van a definir los frentes electorales antes del 10 de ahora de este mes. Sí. En la cual yo brego todos los días, tuve el sábado con él, es que para mí se tiene que unir la oposición, o más que la oposición, la construcción de una alternativa de país que está Macri, De La Sota, Massa, estuve hablando con Massa, estuve con De La Sota el sábado en la sociedad rural, y yo espero que exista esa unión, que se vaya una interna. ¿Qué estuvo haciendo en la sociedad rural? En el predio, dice usted. Era en el predio, no era la sociedad rural. No, ¿sabe por qué le digo? Porque hoy cayó la cautelar del predio que tenía De Narváez. De Narváez le pegó una trompada a un periodista, pero hoy le metieron un trompadón a De Narváez por compra ilegal. El Estado, que es propietario original, pide que vuelva al Estado. Y había una cautelar. Y hoy cayó, lo acabo de ver por televisión. No, por eso me hizo acordar. No, en la sociedad rural había una reunión entre masista y De La Sotista, donde además de escuchar las propuestas de ellos dos, se vislumbraba y se sentía, y lo que pedían todos es una unión con Macri, con Carrió, con Stolbizer. No, ¿por qué no decirlo? ¿A usted no se le ocurrió levantar la manita así suavemente y decir, miren que uno más uno no es dos? Porque yo conozco una fórmula que decía fulano, mamengano, suman dos, y no sumaron dos. Seguramente que uno más uno no es dos, pero seguramente que si hay una unión de la oposición va a tener una fuerza distinta a la que tiene hoy. Va a tener una razón. Hoy en día Macri es su propuesta neoliberal, Massa es su propuesta más parecida a un peronismo más aggiornado, así medio mezclado, y otro tendrá Lilita de radical en el fondo, y después no sé quién más puede estar en ese frente. Pero si se juntan todos, dejan de ser lo que son, y solo son antikirchneristas. Y cuidado con eso, que no sé cómo funciona, porque motiva, ¿vio? Porque al dejar sus particularidades, solo son contra el kirchnerismo. Y ahí no sé cómo se ve eso, ¿no? Está no el ejemplo de la alianza. Se puede ver bien, ¿no? Ojo. Está el ejemplo de la alianza. El pueblo lo va a decidir, pero hablemos de lo local. Yo voy a ser diputado de la Nación para representar a los salteños. Usted sabe, ya lo hice, como diputado de la Nación, yo tenía una postura. Trabajé siempre, algunos me criticaban por ir a trabajar. Es que es raro este país, ¿no? Que lo critiquen por ir a trabajar. Yo iba a trabajar siempre. Lo que criticaban eran los vagos que estaban al lado de su banca, de otra cosa. Claro. Donde yo eso llevo una no postura. Es el país, digo. Yo llevo una postura que usted puede estar de acuerdo o no. En muchas cosas no estamos de acuerdo con usted. Pero creo salvo que en la campera, que a mí me gusta, después de ahí no creo que tengamos otra. Pero creo que usted me respeta. O sea, yo no me quiebro, no doblo. Sí tengo diálogo, pero no negocio. Son dos cosas distintas. Nosotros somos amigos. Porque nos tratamos así, ¿o no? Y hay que resolver temas de la gente, no de los políticos. Porque yo veo todo el día los titulares ahora. Sí, arregló con tal, no, claro. Sí. ¿Y la gente? ¿Cuándo vamos a resolver esto? La violencia de género, el tema de las drogas. Mire lo que pasó hoy nomás. Tema droga. El hijo de un expresidente involucrado porque pero no encuentra la salida. Pero es un consumidor. Eso, por ¿no? supuesto, yo, claro. yo no lo estoy acusando a él. Yo lo que le estoy planteando es que el problema de la droga nos tenemos que hacer cargo, porque si mientras se lo siga mirando de costado, al narcotráfico se lo mira de costado y a las adicciones se la mira de costado, fíjese las consecuencias que tenemos. El tema de la violencia de género es otra cosa. Mañana va a haber una marcha muy importante. Pero ¿va a estar usted en la marcha? Sí, no tenga duda, pero no voy a ir como político, ¿eh? Voy a ir como parte de la sin sociedad. Sin bandera, sin nada. Si sin campera amarilla, sin bandería, nada. Yo voy a ir como parte de la sociedad, donde sí yo presenté varios proyectos de ley en contra, lógicamente, de la violencia de género. Pero es un tema muy importante que hay que hacerse cargo como Estado. Para mí la solución
es que acá faltan valores, falta educación, faltan hombres, como yo lo planteo, por un lado. También hay problemas de violencia de género, también hay de mujeres hacia hombres. Nada más que normalmente sí, el hombre no lo denuncia. No es la violencia de género que... Hay, yo conozco. Digo, no es la definición clásica, es otra cosa. Es otra cosa. Pero de los dos lados hay problemas. Porque al hombre no le pegan por hombre. Le pegan porque la mujer puede ser violenta, que es otra cosa. Pero no porque es hombre. En cambio, a la mujer le pegan por mujer. Ahí es donde se produce lo que se llama. Bueno, faltan hombres, faltan valores, falta respeto, falta educación, faltan límites. Yo creo que por ahí va la solución. Usted el botón antipánico, la casa para que vaya la claro, mujer. Claro, pero hay que ver cuáles son los valores, ¿no? Porque bueno, el otro día conocí a uno yo que se llama de Narváez, mire cómo terminó. Hay que tener cuidado con esa frase que no tiene mucha explicación cabal y no tiene militancia. No digo el caso suyo, quizá usted sea un militante de ciertos valores que propone, pero aquel nos proponía la paz entre los hombres, besito y caricia, nada de confrontación, ni siquiera verbal, mire cómo terminó. El doctor Gareca quería intervenir. Sí, quiero hacer una aclaración preliminar al señor Olmedo, porque sobre él voy a hablar un poquito. Lo respeto totalmente como ser humano, como político, pero no coincido con ninguna de sus propuestas ni con su pensamiento. Permítame que termine. Esto no significa que yo crea que tenga la verdad ni que signifique que usted esté equivocado. Quiero aclarar que no coincido, porque no coincido absolutamente con ninguna de sus propuestas anteriores, posteriores y las que está efectuando ahora, por ejemplo, algunas. Hecha esta aclaración, que es para demostrar que no me anima ninguna falta de respeto y quiero ser cortés incluso, a mí me parece que usted ha tenido su oportunidad cuando fue legislador y no veo que haya realizado eso que usted siempre promete, que es trabajar para la gente, ¿no? Trabajará para cierto sector de la gente. No podemos hablar, igual que decimos tan presuntuosamente, todos somos Salta, que me suena todos somos el campo, ¿no es cierto? Serán parte de Salta, parte del campo. Los proyectos que usted presentó, señor Olmedo, usted sabe que yo no me acuerdo cuáles son los que han tenido aprobación legislativa. Sí, lo que usted proponía, que han sido no tenido en cuenta, como la derogación del servicio militar, que usted tuvo en contra del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Pero los proyectos que usted presentó y que se hayan convertido en ley, creo que hay uno que ha sido coincidido, pero no se ha convertido en ley, que era cambiar el nombre de seis, algo así, ¿no? Que ese, usted, si no estoy mal informado. Si usted puede refrescarme, porque mi memoria quizás esté fallando, ¿cuáles son los proyectos suyos que se han convertido en ley durante su paso por la legislatura? Mire, si es, en algo me da orgullo es mi trabajo legislativo. Sí. Por los datos que tengo, soy el diputado de la Nación que más leyes tiene aprobada en un periodo. ¿Cuáles y son? Y más siendo solo. Yo tenía un bloque. El primer proyecto de ley que se aprobó, no recuerdo el nombre, pero sí usted que es abogado me lo va a saber decir, es que cuando una mujer es violada, por más que se arrepienta, el violador sigue la justicia ahora. Antes sí. Tiene un nombre. Se prohibió la venencia, ya, el avenimiento. Eso es suyo. De Olmedo, entre otros. Lo felicito. Por supuesto que lo compartimos un montón de diputados. Bien. Fertilización asistida. Sí. Donde yo fui muy claro, lo planteé como una enfermedad para que aquellos hombres y mujeres que no puedan llegar a tener un hijo, sí, también lo compartimos. Yo cuando hablo, perdón que lo interrumpo, pero de dos segunditos, hablo de proyectos que tengan iniciativas personales suyas, ¿no? Sino que haya acompañado proyectos, que hayan sido ideas suyas. No. Como por ejemplo, derogar el servicio militar, volver a poner el servicio militar. Las ideas, a ver, seamos muy claros. Las ideas base en los proyectos de ley, si usted pide el listado de los trabajos realizados en la Cámara de Diputados, ahí está quienes son coautores de los proyectos. Sí. Y ahí figura, diputado Alfredo Olmedo, diputado Alfredo Olmedo, diputado Alfredo Olmedo. De lo que usted nombró, usted es el iniciador de ese proyecto y fue acompañado por el resto. Eso es lo que quiero significar, no sé a si ver, me expreso. Le voy a ser muy claro. Yo era uno en 259 y tener, creo que son 8 leyes aprobadas, creo que no es para nada menor. Si quiere un proyecto de ley, que somos 2 personas únicamente, y me llena de orgullo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y Alfredo Olmedo, los 2 únicos autores,
fue el reconocimiento, que no sé si algún día usted lo fue, o usted lo fue al día del periodista en la vía pública, digamos. Cronista. Al cronista, que ese sí fue de mi autoría, fui el primero en iniciarlo. ¿En qué cambia? Y es un reconocimiento al trabajador de la calle, del periodista. Ahora, vamos a los de fondo, que usted dice. Sí. Servicio militar es una decisión del presidente de la Nación que espero que algún día lo cambie. Usted no estará de acuerdo, pero hay mucha gente que quiere. Como yo lo planteé, el liceo militar. ¿Usted hizo el servicio militar? Hice el liceo militar. No, el servicio militar. No, el liceo militar. Y le puedo asegurar que es tan duro o más que el servicio. El liceo militar es una academia que supera totalmente el nivel cultural de los que están hacían el servicio militar obligatorio. No tiene nada que ver, señor Olmedo. Totalmente. No lo puede comparar. Si usted no está de acuerdo, yo lo respeto. No, pero yo hice. Pero usted respete a la gente que está de acuerdo. No, para eso la democracia. Usted está poniendo como ejemplo algo que no corresponde. Yo le digo el servicio militar que se lo hacía a partir de los 18 años. Sí. Los niños estos que mandaron a matar a las Malvinas. No, son dos cosas distintas. Eso fue una guerra. Pero usted me sale con él. Pero no quiero polemizar. Usted no me puede poner como comparación que ha hecho el servicio militar cuando yo le pregunté, diciendo que hizo el liceo. Nada que ver. Yo le estoy preguntando el servicio militar, lo cierto, que fue implantado por Riccieri y que fue el que derogó Menem. Usted quiere que vuelva ese con otras modalidades. Para los que no trabajan ni estudian. Acá empiezan los mensajes, tenemos como siempre que viene Olmedo, hay mucho, ¿no? Que vuelve el servicio militar para todos los vagos, dice. Sí. Que hay gente que... Sí. Jorgito, en el mismo momento, otro, ¿no? Para el periodista Gareca, muy bien, 10. Inmediatamente, vamos Olmedo, fuerza. Chau Olmedo, diciendo que no va a hacer nada. ¿Con qué cara quiere ser candidato ahora? Estuvo con Romero, semejante sinvergüenza, papá, papá. Cigarra el Amarillo no representa al pueblo porque es un empresario y por lo tanto... Bueno, mire lo que no yo represento. Le... Digo, ojo, no... Estoy leyendo, si usted quiere venir a leerlo, lo viene a leer. Yo no estoy inventando. No, si usted no inventa nada. No. Yo le quiero ser muy claro para contestarle al doctor. Yo vivo del campo, no vivo de la política. Yo nunca hice política con la plata del pueblo, como hace la mayoría de los políticos. ¿De dónde saca usted eso? ¿Cómo? Que la gente hace la política es con la plata del pueblo. ¿De dónde saca eso? Perdóneme, pero usted... ¿El gobierno da plata a los partidos políticos? No, para que a ver, le pongo un ejemplo. Sí. Elección de Orán, 1000 autos alquilaron. Y decía, y llevaba el logo de la municipalidad. Sí. No, bueno. ¿Usted denunció eso? Sí, ¿y sabe lo que me dijo la policía? Dijo? No, a esos autos no se los puede tocar. Al suyo, que solo está de amarillo, sáquelo. No importa lo que diga la policía, ¿qué dijo la justicia? Yo no puedo vivir en la justicia denunciando cosas. No, pero bueno. Hay que... Lo que está incorrecto se denuncia, señor Olmedo, discúlpeme. Le quiero aclarar algo. Alguien dice, Olmedo, si ya lo dejaste a Romero, voy a pensar en votarte de nuevo. Guarda que si hubo mucho de esto, ¿entiende lo que le quiero decir? Sí. Si hubo mucho, dijeron, no, con Romero no lo voto. Pasó guarda, eso en muchos lugares, sí, así es. La otra, fuerza Olmedo de Atucha. De la zona de Atucha, ¿no? Sí. T1. Todo lo que dice Olmedo es mentira. Estoy de acuerdo con Olmedo, así se van a acabar los vagos. Fui empleada doméstica del señor Olmedo, no me pagaba bien, dice. No creo que sea así. Yo tengo acá todo. No creo que sea así. Era duro con los pagos, dice, así dice en realidad. Espere que voy. Soy Samuel. Este lo conozco, ¿no? Dice, fuerza Olmedo. Mire usted, un amigo nuestro, que los camarógrafos dicen, ¡apa! Yo estoy de acuerdo con Olmedo. Parece que él, a veces no puedo leerlo todo porque no me abren, porque está entrando otro, ¿no? Pero la primera parte dice, yo estoy de acuerdo con Olmedo. Parece que Gareca no hizo el servicio militar, es verdad que hice un año de servicio militar. El año más nefasto, perdido... Y ha arruinado mi vida porque me hacen barrer, limpiar y correr. Colima, viejo, corre. Limpia y barre. Y yo trabajaba como periodista, pues yo lo Mis hice. Mis votos son para Romero, dice 215. Cuando digo 215, me estoy refiriendo a los últimos tres números del teléfono, ¿no? Hola Olmedo y Romero.
y dice, ustedes, Romero, Olmedo y Romero son los más chorros que hay. Es todo escrito como se escribe ahora, ¿no? El 289. El 598, soy un ciudadano que fue decepcionado por Olmedo cuando se metió con Romero. Aguante, dice el 985, Olmedo con el servicio militar. Así desaparecerá la droga, dice este hombre. Hay uno para mí por acá que no lo quiero olvidar porque genera una confusión, por ahí gente que no entiende, dice, ¿qué? Dice, a ver, che, ¿ya le hizo juicio el charlatán de Villazón al conejo Durán Cornejo? Y después dice, Marcelita, está más linda que nunca, te amo. Sobre la primera parte, les digo, no, yo no le puedo hacer juicio a Durán Cornejo. Yo lo que le hice fue una denuncia en la justicia, con testigo, todo por amenaza. Fui, presenté todo. Ahora, a mí no me han llamado a declarar y a los testigos tampoco aún. Y al doctor Olmedo, como me dice la policía cuando me va a buscar a mí, dice, dígame, Villazón, el doctor Olmedo, ¿dónde Durán tiene Cornejo el estudio? El doctor Durán Cornejo. Cornejo. Dice, ¿dónde tiene el estudio que queremos ir a llevarle algo de juez? Le digo, es que no saben en la justicia que no es doctor. ¿No es abogado? No, no, doctor, de nada. Menos todavía. Pero le digo, y ahora ya no es más periodista porque el romerismo lo rajó de la radio. Está limpiando. Ya Cablevisión lo sancionó también. No, estoy leyendo todo y me voy acordando. Sigo leyendo porque es importante escuchar a la gente. Después de Samuel, eso, voy de nuevo arriba. Soy un ciudadano. A ver, aguante Olmedo con el servicio militar. Soy un ciudadano, esto ya lo leí. Bueno, más o menos estoy leyendo, no estoy leyendo todo, pero estoy dando más o menos de un lado al otro. Como siempre, Olmedo. Sí. Vio que siempre pasa. No pasa desapercibido. Está el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Yo siempre digo lo mismo. Usted no es una persona que corre audiencia, sino todo lo contrario. Vio que hay algunos que dicen, no, este me aburre. Le, no me le quiero decir algo, doctor, porque usted no vio mi trabajo legislativo. Gracias a Dios, pude escribir un libro. Con toda honestidad le pregunté. Sí, sí. Si hay algo que tengo deuda, quizás con mi sector, con el sector agropecuario. Sí. Porque presenté varios proyectos, pero no logré que salga alguno. Por ejemplo, de ponerlo en competitividad el campo en las economías regionales y en nuestro norte. ¿Qué me dediqué por sobre todas las cosas yo? A la familia, a los valores, a luchar contra la droga. Fui uno de los diputados que se plantó para que no se legalice el consumo de droga, era de droga todas, no de marihuana como alguno lo pintaba. Me opuse fervientemente al aborto, me quedé sesionando solo, creo que es histórico en todo el mundo, creo que nunca un diputado sesionó solo, se levantaron todos y se fueron, me quedé solito. Escuche, dice acá, dale para adelante, Olmedo. Fuerza, Olmedo, te queremos, soy de Güeme. Mis votos son para Olmedo, soy Carmela. Buenas noches, estoy de acuerdo con Olmedo. Lástima que estaba con Romero. Pero ahora yo le voy vamos dando, solo, para que se quede tranquila dando la gente. Felicito al señor Olmedo. El servicio militar rescatará a los chicos de la droga. Dice Olmedo, ¿es verdad que puede ser que esté de nuevo con Biela usted presentándose como candidato, los dos juntos de nuevo? No, yo le voy a ser muy claro. Nuestro espacio está abierta la puerta para todos el que quieran venir a compartir dentro de los lineamientos que plantea quien ofrece el liderazgo, que soy yo. Ahora hay acá hay un espacio, a ver, no tenga duda, yo quiero ser algún día gobernador de la provincia. Y para ser gobernador de la provincia, usted tiene que ser líder. No puede estar dependiendo de otros. Y le voy a hacer el ejemplo de los diputados nacionales. Están todos los candidatos, dicen, bueno, tenemos que esperar que la Cristina, la presidenta, haga la lista. Tenemos que esperar que el PRO diga quién más. No, yo dependo del pueblo, no de lo que diga alguien en Buenos Aires. Y si viene Olmedo y le dice, y si viene Viera y le dice, usted lo acepta, va de nuevo. ¿Podría hacer dos preguntitas, Villazón, al señor Olmedo? ¿Por qué no? Sí, dos segunditas, cortitas. Señor Olmedo, usted me dirá si es cierto, son declaraciones que yo tengo de la Gaceta que usted formuló. No sé si le dirá si es cierto o no. Dice que aseguró que cree necesaria la unión de Sergio Massa con Mauricio Macri para que llegue el cambio a la Argentina.
porque si no el kirchnerismo corre con ventaja de seguir gobernando. ¿Eso dijo usted? Sí, lo dije en la Gaceta. Bien, a las 5 de la tarde. Al respecto, ¿cuál es el cambio que usted quiere para la Argentina para que se una así Macri y Mauricio Macri con Massa, por ejemplo, que usted lo menciona? ¿Cuál es el cambio concretamente que usted quiere? Para mí tiene que haber un cambio de rumbo en distintas situaciones. Sí. ¿Educación? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que cambie? Que aprendan los chicos. Que ¿y si aprenden ahora? ¿No? Es más invertido en educación. No, discúlpeme. Romero. Si un chico pasa el grado sin estudiar. Esa es una apreciación. Está bien. No, es una apreciación suya y yo tengo la mía. Vaya un chico de primer grado a segundo grado, no yo tiene ninguna obligación. Yo tengo las estadísticas. Llega, ¿qué estadísticas? No sabe ni sumar ni restar alguno. ¿Quién? No, bueno, pero la estadística. Fíjese la estadística este hoy. Fue el que más que el peor, dedicó. Fíjese. El que estamos? Más dedicó presupuesto para educación. No importa. Usted puede dedicar presupuesto. Está bien, señor Olmedo. Pero no ¿qué otro las cambio? Cosas como corresponde. ¿Qué otro cambio pide usted que quiere? Tema narcotráfico. ¿El qué? Tema narcotráfico. ¿Y qué pasa? No es política de Estado combatir el tema del narcotráfico. Bien. ¿Qué otro cambio? Adicciones, ni hablar. Está quebrado. Bien. ¿Cómo va a ser para cambiar las adicciones? El narcotráfico sí, pero las adicciones, ¿cómo las cambia? Educación, valores, límites. Respeto, deporte. Y en cuanto a la economía, también. ¿Qué cambio quiere? Y usted tiene que impulsar lo que y generar empleo desde el trabajo, desde la riqueza, no desde el Estado. O sea que está en contra, perdón, señor Olmedo, en contra de la asignación universitaria por hijo, no, usted la cambiaría. No, entonces, bueno, eso lo dejaría eso por ley. Pero usted tiene que incentivar que el que tenga un plan pueda tener un trabajo. Hoy el que tenga un plan, si quiere anotar en el trabajo, no puede. La última preguntita es porque estoy abusando de su paciencia. No, por favor, yo tengo la paciencia. Y de la paciencia de señor Villasol. ¿Qué haría usted, no es cierto, respecto de la deuda con los fondos buitres? ¿Cuál es su opinión? ¿Hay que pagar de la deuda de la Argentina con los fondos buitres? ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuando usted toma una deuda, la tiene que pagar. Bien. Yo no tengo duda de eso. Por más que esa deuda funda el país. No, no. Usted no va a dejar que se funde un país. Pero usted sabe que se va a 15 mil millones de pesos la deuda. Sabe perfectamente eso. Eso es fundir el país. Está bien. A ver. ¿Usted tiene que eso es una deuda legítima? Usted sabe que el derecho, las deudas que son ilegales y ilegítimas no se pagan. Esta es una deuda de pero punto sabe de vista lo que político pasa ilegítima. Cuando usted de pronto va y con un total respeto se sienta en una mesa de negociaciones, fíjese lo que nos pasó con YPF, que yo lo voté a favor, Kicillof ese día dijo, no me acuerdo cómo era la frase, pero como diciendo, le vamos a pagar con dos tapitas y nos costaron 5 mil millones. Bien. Entonces, ¿de qué sirve que el gobierno agreda muchas veces a mucha gente y después termine costando el doble o el triple? A las deudas hay que honrarlas. Si usted se sienta, se tranquiliza y planifica las cosas, yo no tengo duda que las puede pagar. Le voy a aclarar el dicho popular que también tiene una vueltita. A las deudas hay que honrarlas en tanto sean honrosas. Perfecto. Deuda no honrosa. Entonces, se hizo una propuesta. Señores, miren, podemos ir a investigar la deuda, pero si ustedes quieren, les ofrecemos un modo de pago posible. Listo, eso es honrar la deuda. ¿Qué hicieron los fondos buitre? Compraron deuda barata para luego hacer juicio. Ya saben, por eso se les dice buitre, ¿no? No se les dice buitre por la cara que tienen, ¿no? Listo. No tenga duda, yo soy tan argentino o como usted defiendo los valores patrios. Entonces eso de honrar la deuda, bueno, la deuda tiene que ser pero honrosa. No nos podemos dar, honrosa. Está bien, pero no nos podemos dar lujo como país pelearnos con todo el mundo. No, con todo el mundo no. Con los países, bueno, lo estamos peleando con Grecia y Estados Unidos. No, estamos peleando con un grupo humano detestable. Detestable, que no tiene amigos. ¿Con YPF qué pasó? Nada. Pagamos 5 mil millones. Contento. Contento, claro, felices. Costó más caro que comprarlo. Y se acabó el desabastecimiento con el tema de YPF. Y vio las obras acá en Tatagalde, YPF, eso volvió. No sé, todo se discute, no, bueno. Pero yo prefiero esta YPF a la otra. Acabó el desabastecimiento. Yo voté a favor. Se acabó el problema. Porque se acabó la joda de que los fines de semana largos no teníamos combustible. No había combustible. Escúcheme. Se acabó. Se acabó. Escúcheme. Vio que era mentira. Vio. Escúcheme. Si yo voté a favor, yo era ¿y entonces qué me viene a decir? Tengo el libro que entonces voté a favor. Entonces usted si votó a favor, pero sabía que tenía que pagar. Pero mire lo que estoy planteando.
Bajó el combustible a nivel mundial y en el único lugar que no baja es acá, sube. Bajó unos centavos. No, que bajó 50 dólares, bajó el 50%. Bueno, está bien. ¿Y acá por qué no baja? Porque el combustible no es petróleo, no sé si sabe usted. No, digo, porque si quiere le ponemos su camioneta a petróleo y métale arranque nomás. Dice por acá, che, qué vueltero que el doctor para preguntar. Dice, le piden más certeza. Acá dice. Considero ver mi pregunta. El doctor, y otro dice, el doctor es profundo. O sea, está como. Bueno, y un montón de mensajes. Tengo como siempre, 100 mensajes. No, en serio le digo, ¿eh? Sí, sí, sí. No los puedo leer todos. Y reparten, ¿vio? Están los. Una de cal y una de arena. Pero le quiero decir que seguimos siempre en la misma historia. Como usted bien lo dijo y yo lo apruebo, usted no pasa inadvertido. Y ya para un político eso es como media carrera ganada, ¿no? Y le digo, en el aquelarre que se viene con el tema de los diputados, porque se va a armar un aquelarre, una fiesta de brujas ahí que nadie va a entender qué pasa, porque ya ayer vimos que se viene un aquelarre, esta mañana ya se estaban peleando dos del mismo partido. Dos del mismo partido ya se estaban peleando en el programa de Marcelita. Por lo que uno dijo anoche acá, la otra dijo una cosa distinta. Sí, señor. Puede ser la última interrupción. Si se viene la aquelarre, usted no va a pasar inadvertido. Esto significa que por ahí uno de los cuatro puede ser. Son cuatro. No tengo más tiempo. Una pequeña interrupción. Que me diga cuál es el principal proyecto que tiene en mente. No, no le haga una pregunta, no me la puede contestar, no tiene tiempo. Bueno, no tiene tiempo, no ya lo dijo el principal proyecto. Le pregunté fuera de cámara. Los mismos que ha tenido antes, no necesita. Hay nuevos también, por supuesto. Perdón. No me diga. Ve, le hace usted la pregunta. Que los otros. No, digo, perdón, digo. Mejores que los otros. Quiero vivir en una sociedad sana y voy a hacer todo para que eso llegue. Y hágase socio de la FIFA. Hágase socio del Vaticano. Sabe que usted hágase sabe. De, si hay algo que yo no tengo es corrupción. Por eso, ¿dónde está la sociedad sana que usted quiere vivir? La vida sana de la gente. Lo necesita. Se está quebrando. Eso suena más que eslogan, señor Olmedo. No, yo no hablo de eslogan, hablo de cosas claras. Mientras haya un solo argentino con hambre, seguirá habiendo corrupción. Uno solo, mire lo que le digo. Entonces empecemos a trabajar desde otro lugar. Es Olmedo. Usted lo conoce. Acá no lo dejaron venir durante la campaña los romeristas. Pero ahora ya está. Ha regresado. Volvió el amarillo. Y como hijo pródigo así lo tratamos. ¿Cierto? Nos alegramos que haya vuelto. Punto y aparte. No importa por qué se fue. Gracias, doctor Gareca. Gracias a usted, gracias a señor Olmedo. Gracias, doctor, por su respeto. Gracias y hasta mañana. Mañana tenemos dos invitados. O sea, empezamos temprano con la ministra Caletti. No, empezamos temprano con el ingeniero Vilariño, diputado nacional, que pretende seguramente volver a hacerlo. Y en la segunda media hora, la doctora Caletti, Pamela Caletti, ministra de Justicia. ¿Qué pretende? Y se lo preguntamos mañana. Muy bien. Yo lo primero que le voy a decir, ¿qué pretende usted de mí? No, ¿qué pretende? ¿Qué pretende como candidata? No, claro. Creí que esa era la pregunta. No, no. Así que mañana dos invitados, ya saben, se los voy adelantando. El viernes programa especial por el Día del Periodista, miren lo que les digo, y por el tema de la mujer. Habida cuenta que mañana hay una jornada nacional muy importante y sobre el tema de violencia de género vamos a tener algo especial para el día viernes. No tengo para más. Gracias. Chao. Gracias, Olmedo, por visitarnos. Gracias a usted. Hasta mañana.